Este informe muestra, como así los otros que tenemos disponibles, es que las políticas puestas en marcha por el nuevo gobierno, en lugar de encontrar una manera de resolver este tema, lo han agravado. La política de mega devaluación de prácticamente el 50%, eliminación de las retenciones, ha dado como resultado una suba abrupta de la canasta alimentaria. El precio de los alimentos se incrementa anualmente este año en un 60%, junto con esto, el impacto del tarifazo y demás han dado como resultado una destrucción del poder adquisitivo de la población de alrededor de un 12% entre salarios, planes sociales y jubilaciones. Esa es la caída en términos reales. Esto también viene acompañado de un cuadro recesivo donde lo que hay es un proceso de destrucción de empleo, no solo en el sector público, sino en el sector privado. Y ciertamente esto es mucho más grave en el terreno del sector informal o del trabajo clandestino. Teníamos un problema, ese problema se agravó. Según la UCA, abril era 1.400.000 pobres más y 350.000 indigentes más. El cuadro de la Argentina es que vamos a terminar este año con cerca de 2 millones de pobres más si no modificamos las cosas.